Hola, bienvenidos y bienvenidas, niños y niñas. Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Tania Mendoza. Trabajo en la Dirección General de Desarrollo Profesional de la Secretaría de Educación. Espero que se encuentren muy bien cuidando de su salud y manteniendo siempre resguardados en casa. En el marco del proyecto Te queremos estudiando en casa y como parte de la estrategia de vinculación de artística con las demás áreas y campos de conocimiento, traigo para ustedes en esta ocasión una actividad artística muy bonita que les va a ayudar a reforzar los contenidos vistos en la clase de matemáticas. El contenido sobre construcción de círculos o circunferencias utilizando compás. En esta oportunidad, como actividad artística, vamos a trabajar la construcción o el diseño de un mandala, que es eso lo que están viendo en este momento. Un mandala es un círculo al que podrán hacer distintas intervenciones de color, pero lo vamos a trabajar de forma geométrica haciendo énfasis en círculos o circunferencias. Es necesario que recuerden que esta es una actividad alternativa, una actividad opcional que van a poder desarrollar si disponen del material y del tiempo para hacerlo. Si no pueden trabajar en este momento conmigo, lo pueden hacer en cualquier otro momento. Así que yo espero que disfruten esta actividad artística y que se animen a realizarla. Les pido que por favor me acompañen. Bueno, entonces vamos a iniciar contestando una serie de preguntas cuyas respuestas ustedes las obtendrán pues de sus clases, ¿verdad? Del contenido que ustedes vieron en sus clases, en la clase de matemáticas. La primera es, ¿qué son una circunferencia o un círculo? Bueno, ahí está la respuesta, pero sé que ustedes la sabían. La circunferencia es una línea, ¿verdad? Curva, cerrada, en la que todos sus puntos están en la misma distancia. O sea, estamos hablando de la misma distancia del radio, o sea, de un punto a otro punto llamado centro. ¿Pero qué es un círculo? El círculo es la región interior de la circunferencia y la circunferencia misma. ¿De qué manera podemos dibujar círculos? ¿De qué manera dibujan ustedes círculos? Bueno, podemos hacerlo mediante el uso del compás y también podemos hacerlo utilizando distintos materiales del entorno que nos ayudarán a dar la forma circular o la circunferencia. ¿Cuáles son los elementos del círculo y de la circunferencia? O sea, ¿cuáles son sus partes? Ustedes las conocen muy bien. Sus elementos son el arco, el radio, el centro y el diámetro. Muy bien. Proseguimos. Bueno, debemos recordar que el segmento que une dos puntos de la circunferencia pasando por el centro es el diámetro. La longitud del diámetro es igual a la longitud de dos radios diámetros, es decir, radio por dos. El punto fijo en medio del círculo se llama cuadrado o centro del círculo. Y también no debemos olvidar que el segmento que une un punto de la circunferencia con el centro es el radio del círculo, es decir, el radio o la circunferencia. Les comentaba anteriormente que vamos a desarrollar o vamos a elaborar en la parte artística el diseño de un mandala. ¿Pero qué es un mandala? Bueno, los mandalas son originarios de la cultura oriental. Es un arte milenial. Observen. La palabra mandala significa círculo o centro en sánscrito, que es una lengua propia de la India y es un arte bastante, bastante antiguo. Se ha puesto bastante de moda actualmente, ¿verdad? Su belleza llama mucho, mucho la atención a muchas personas, tanto a adultos como a jóvenes. Miren, colorear un mandala reduce el estrés, ya que el cerebro se enfoca en una sola actividad en particular. Pintar mandalas mejora mucho la capacidad de atención y de concentración. Hoy vamos a trabajar un mandala con base en círculos o en circunferencias y lo van a poder trabajar o pintar, decorar de una forma libre. Si ustedes pueden observar cada uno de ellos, ya pueden ir diseñando en su mente su propio mandala. Bueno, los materiales que vamos a necesitar para hacer nuestro trabajo del día de hoy es lo siguiente: un pedazo de cartulina blanca del tamaño de una hoja de papel bond tamaño carta.
También vamos a necesitar un lápiz grafito con su respectivo borrador. Opcional, una regla por si necesitamos pues trazar algunas líneas rectas. Podemos utilizar un compás para poder trabajar nuestros círculos en los tamaños que lo necesitemos, pero también podemos utilizar otro tipo de material que tengamos, tapaderas, tapones de botellas, lo que tengamos que tenga manera circular y que podamos calcar. Y también, pues, como les decía, vamos a trabajarlo de manera libre, lo vamos a pintar con una técnica libre, que puede ser lápices de color, crayolas, marcadores. Así que, en ese sentido, ustedes podrán decidir el material que utilizar. Así que, si estamos listos, vamos a comenzar. Bueno, entonces, el procedimiento para hacer nuestro mandala es el siguiente. El paso 1. Vamos a trazar una circunferencia grande en nuestra cartulina. Vamos a utilizar el compás o el material que tengamos para trazar esa circunferencia. En el paso 2, vamos a iniciar nuestro propio diseño de mandala. Es decir, va a ser un diseño libre, no necesariamente el que yo les estoy presentando en este momento. Ustedes pueden trabajar sus propios diseños. Entonces, iniciaremos trazando círculos o semicírculos al interior del círculo grande. El próximo paso es continuar trazando más diseños geométricos o más círculos, más circunferencias al interior. Si ustedes observan, ahí tracé una circunferencia, una en medio y cuatro a los lados, arriba y abajo. Me salió ese efecto. Y luego, pues, de manera libre, yo seguí trazando circunferencias o círculos de distintos tamaños. Ustedes pueden hacer sus propios diseños. Para pintarlo o para decorarlo, ustedes, pues, pueden utilizar una técnica libre. Yo inicié utilizando estos dos colores, un negro, un rojo, marcadores. Utilicé una técnica mixta, que significa que trabajé con lápices de colores y lápiz y marcadores. Luego continué haciendo algunos efectos de claro oscuro con lápiz de color. Y este fue más o menos el resultado final. Fui libre al utilizar o seleccionar los colores que yo deseaba incorporar. Bueno, y así quedó el trabajo terminado. Espero que les haya gustado. Recuerden que el trabajo de hoy fue el diseño de un mandala geométrico con base en círculos o circunferencias. Recuerden que esto fue parte del contenido que ustedes vieron en la clase de matemáticas y con artística lo estamos vinculando. Espero que se animen a realizarlo. Espero que se motiven. Y que recuerden que este es, que si no tenían o no tienen el material en este momento, lo pueden desarrollar más adelante, pero lo importante es la experiencia. Espero que recuerden que deben permanecer siempre pendientes de próximos videos, de próximas actividades artísticas, para que ustedes puedan disfrutarlas. Tampoco quiero que olviden que te queremos estudiando en casa. Así que hasta la próxima sesión de arte.